Tengan buenos días, mis lindos y bellos suscriptores. Aquí venimos con un bonito video. Aquí viene la niña Carla, miren, como siempre, enseñándoles la naturaleza, ¿verdad? Ahora que ya llueve, pues los árboles están bien vestiditos, miren. Miren qué chulo se ve. Para aquel bello suscriptor que es suscriptor que es de aquí de El Salvador, ¿verdad? Allí está viendo su pulgarcito de América por medio de este divino, de este canal, para ver su pulgarcito de América, cómo está de la naturaleza, ¿no? Se ve bonito, miren cómo ya llueve, miren qué chulo se ve, todo verdecito, todo bonito, como les digo, va. Miren qué chulo se ve. Miren la mariposita. Se ve precioso, señores. Hoy, en el tiempo que llueve, ¿va? Los árboles se revisten bien bonitos. Se reverdece todo el campo. Todo lo que es la linda y bella naturaleza. Miren. Aquí vamos, mi Hermelina. Acuérdese de su pulgarcito de América. Y aquí estamos en la naturaleza. Niña Dinora también, que es de aquí de El Salvador. Pues les ando enseñando lo bello que tiene aquí la naturaleza de El Salvador, que todavía hay naturaleza bonita. Todavía hay árboles. Todavía tenemos árboles en este país. Todavía no se han complicado muchas casas, no han volado los árboles, pues todavía nosotros respiramos aire puro. Miren, miren qué bello se ve. Se ve precioso. A mí me gusta la naturaleza, señor. Me ha arriesgado, fíjense. A mí el sol me hace daño, fíjense. Porque me han sacado dos muelas, ¿va? Pero me quiero, ya tengo yo varios días de que no grabo. Y esto para deber de que el canal supere un poco, tengo que grabar en que sea unos dos, tres videos para que genere, ¿verdad? Si no, no genera. Y me quedo en las lonas. Pues aquí ando con ustedes enseñándoles, miren, el reverdecer. Cuando llega el invierno, se ve bien bonito todo. El verano deja todo arruinado, pero el invierno viene a reverdecer todo. Por eso el invierno es bueno, el verano es bueno. Son cosas, va, de la naturaleza, como decimos. Pero aquí estamos muy felices y contentos, mayormente yo, va, porque no crean, ando algo enfermita, ¿verdad? Arriesgándome a un pasmo de sol, pasmo de agua, pero primeramente Dios, no me va a pasar nada, porque me voy por la sombrita, ¿ves? Él ya me dejando en la sombra, no me va a hacer daño. Pero si no me muevo, señores, no se hace nada, ¿verdad? Bonito se ve la naturaleza de aquí, pues alrededor vivimos con lindas y bellas naturalezas. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí siempre luchando, luchando, cayendo que levantando, pero no me voy a rendir, señores. Primeramente Dios, que Dios me va a dar
la fuerza y fortaleza de seguir adelante. No importa la edad que tenga, no importa todo lo que me esté pasando, por todo lo que estoy pasando, va. Pero las fuerzas que Dios me da, nadie me las va a quitar. Aquí voy por una calle a salir por una gran vereda. Fíjense. Aquí en esta calle, pues, pasan muchos carros, porque aquí hay casas. Y como hoy en día, señores, esto está tremendo. A mí me da miedo caerme, fíjense. Porque como ha llovido, miren cómo está de charco, miren, charcoso, ¿va? Por eso me da algo de miedito, un resbalón. Y no tengo más que 4 días. Quiero ver, viernes, no, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ay, empezando 5 días, bien. Pero primero Dios, no me va a pasar nada, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Y Él me va a guardar, me va a cuidar en estos momentos que ando aquí caminando, ¿verdad? Pero no voy a dejar, señores, de hacer unos 2 videitos. No. Por ahí viene alguien. Miren, aquí está un perrito. Hola, perrito. Hola, perrita. Como les digo. Esa perra es conocida, fíjense. Es una perrita. Yo creo que es la de la vecina. Que allá van a darle agua a los bueyes, miren. Miren. Ya es tarde. Y es hora que les dan agüita. ¿Vean? Bueno. Y yo aquí con ustedes, miren. Enseñándole todo el reverdillo de la naturaleza de nuestro país. Bueno. Aquí voy feliz y contenta, señores. Feliz y contenta. Miren. Hola, hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues aquí ando con ustedes, miren, desmuelada, pero bien, dándole cobertura a este canal para poder seguir adelante, va. Por ahí, pues, déjenme like. Por ahí, pues, ¿verdad? Like, vistas, que es las que yo necesito. Muchísimo, muchísimo para progresar este bonito canal, ¿verdad? Y yo nada más enseñándoles la linda y bella naturaleza, miren, que está a mi espalda, miren. Precioso, ¿verdad? Aquí ando. Bueno, y sigo caminando el charquero. ¡Ay, qué feliz de la vida yo, va! Miren, señores, cómo ando. Ando de charra, miren. Por motivo de sol, va, y como me sacaron uno aquí, me sacaron otro aquí, así es que, va, y tengo nomás 4 días, 5 con ahora, está fresco, ¿verdad? Pero, confiando en Dios, ¿verdad? Que no me va a pasar nada. Saluditos, niña Arbelina, saluditos, niña María Torres, María Sosa, niña Fidelina, Dinora Portillo, Nia Casana, los suscriptores nuevos que se han suscribido, pues muchísimas gracias, se los agradezco, gracias, gracias, mil gracias, y yo pues siempre voy a seguir con ustedes enseñándoles la naturaleza de nuestro país El Salvador, va, con este bonito video, pues yo les digo saludito y tengan buen día, ¿verdad? Que la pasen bonito este lindo y sagrado día, y yo enseñándoles la naturaleza. Bien. Ya. Bueno, saluditos, va, para todos ustedes y hasta el próximo.